Bueno, pues como les decía, nuevamente a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo del canal de Fotogebra, pues les agradezco que nos acompañen y que podamos ir construyendo y discutiendo pues aquí entre todos acerca de este tema que son las matemáticas detrás de las grandes estructuras. Le platicaba a Karina previo a entrar a esta sesión en vivo, justamente como este gusto personal o esta afición personal por las grandes estructuras en las que nosotros podemos ver o apreciar justamente formas geométricas. Nosotros sabemos que uno de los aspectos importantes cuando estamos estudiando matemáticas y cuando estamos enseñando, en el caso de los profesores, es que nos cuesta muchísimo trabajo poder ver en dónde se aplican estos conocimientos que tanto nos insisten escolarmente que nosotros tenemos que aprender o tenemos que desarrollar. La pregunta común para muchos estudiantes y para cualquier nivel educativo es, y bueno, ¿esto para qué me va a servir? ¿O esto en dónde se puede ver aplicado? Justamente nosotros pues conocemos que la ingeniería y la arquitectura utiliza matemáticas para poder realizar tanto construcciones como diseños. Entonces, bueno, pues el taller del día de hoy tiene la intención de que nosotros podamos retomar las matemáticas que se encuentran detrás pues de estas estructuras. Y pues a manera de introducción me gustaría comentar algunos aspectos importantes sobre el estudio de la geometría analítica, pues al menos en México. Ya platicaba igual esto con Karina fuera de cámara y me decía que pareciera que es algo común. Pues se caracteriza el estudio de esta área de las matemáticas por una concentración de los esfuerzos en aprender de forma memorística las fórmulas de los diferentes lugares geométricos. Es decir, pues detrás del currículum y en la práctica de los docentes se puede vislumbrar justamente cómo les interesa o nos interesa muchísimo sobre poder que el alumno sepa cuál es la fórmula de una parábola vertical hacia arriba, con centro, con vértice fuera del origen, por ejemplo, o cuál es la ecuación de una hipérbola horizontal con centro fuera del origen. Y así, o sea, nos interesamos más en esa parte y que el estudiante pueda sustituir los valores, o que si nosotros le damos un dibujo o unas especificaciones, pueda construir su ecuación, etcétera. Pero entonces, cuando el alumno empieza a ver o empieza a darle sentido a la aplicación que tienen estas matemáticas o esta rama de las matemáticas en la vida cotidiana, ¿sí? Y justamente, bueno, aunado a ello, el estudio de los lugares geométricos, cuando hablamos ahora en tres dimensiones, solo se abordan en algunas carreras de ingeniería y de licenciatura. Le contaba también a Karina que yo con algunos cursos que doy en la Facultad de Ingeniería Química, pues tengo que abordar ciertos conceptos relacionados con geometría en tres dimensiones. Entonces, cuando le platicas a los estudiantes sobre, oye, ¿te acuerdas qué era o cómo era la ecuación de una parábola? ¿O te acuerdas cómo se llama este lugar geométrico? Entonces, empezamos a ver ahí pues rupturas de los conocimientos previos que ellos se supone que deberían tener con los conocimientos que van a necesitar justamente para poder continuar en el avance con estudios superiores. Entonces, bueno, por esos conocimientos quedan completamente descontextualizados de la vida de los estudiantes de nivel medio superior. Entonces, justamente la intención pues del taller que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que nosotros podamos vincular estos conocimientos que estamos viendo escolarmente, los que estamos abordando con nuestros estudiantes, pues ahorita tal vez algunos de esos conceptos se empiezan a abordar en nivel medio básico, es decir, en secundaria, y algunos otros se empiezan a abordar con mayor fuerza en nivel medio superior, que es el equivalente al bachillerato aquí en México. Y bueno, vamos a ir platicando sobre las matemáticas que se encuentran justamente detrás de estas estructuras. Pues el objetivo del taller ya les platicaba, identificar en grandes estructuras del mundo algunos de los lugares geométricos que estudian en clase a partir de una modelización de sus formas con ayuda de la herramienta GeoGebra
y la incorporación de fotografías dentro del mismo. A propósito de que GeoGebra nos permite poder incluir o incrustar imágenes, es que nosotros podemos hacer esta modelización. Hay que aclarar algo aquí muy importante. Nosotros no vamos a modelar, es decir, no vamos a obtener una ecuación, digamos, de la escala real, pero sí vamos a hacer una modelización a través de las formas, a través de los lugares geométricos y de las herramientas de GeoGebra para poder replicar a escala las estructuras que nosotros vamos a ir observando, ¿sí? Y bueno, un poquito acerca del orden del taller, la introducción y el objetivo es lo que acabo de abordar, y ahorita voy a platicar con ustedes acerca de pues algunas de las grandes estructuras que podemos apreciar en el mundo real. Aquí pueden observar ustedes algunas fotografías, obviamente no son mías, pues me encantaría que fueran mías para poder viajar y conocer tantos lugares, pero son estructuras que a mí en lo personal me llaman mucho la atención y detrás de las cuales nosotros podemos apreciar pues muchas matemáticas. Para aquellas personas que son profesores de matemáticas o que ya conocen acerca de pues todo esto que está implícito en esto que observamos, sabrán de lo bello que puede ser las matemáticas cuando las apreciamos en la naturaleza, pero también en las construcciones que hacen los seres humanos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, pues unas antenas parabólicas que nosotros sabemos que pues tiene un sentido y un porqué el que tengan esta forma y el que nosotros le llamemos antenas parabólicas, justamente porque su estructura es parte de un paraboloide, que es una figura geométrica en tres dimensiones. Del lado derecho tenemos nosotros una torre. Esta torre tiene una estructura alrededor que va cubriendo, y en la parte superior el edificio o la edificación se hace un poco más amplia, que se va ajustando al contorno de la estructura metálica. Esta torre está en Kobe, Japón. Es una ciudad que sufrió un terremoto y bueno, se ha logrado recuperar y lograron hacer esta estructura, que ya iremos platicando sobre qué forma puede tener. Seguramente ustedes ya la identificaron, la estructura que, bueno, las matemáticas que acompañan a esta estructura. Y en un costado vemos otra forma parabólica también, podría ser en una superficie o un techo que tenemos en un edificio lateral, pero nosotros nos vamos a centrar en esta de aquí, en esta torre. Y en la parte inferior izquierda tenemos el Gran Teatro de Beijing. Es una estructura, no es una película, esto existe realmente. Y bueno, nosotros ahí podemos identificar una figura en forma de un elipsoide. Hay que aclarar que lo que nosotros observamos, o sea, no es la figura completa, no sé si se alcanza a apreciar, pero es el reflejo que forma el agua. Entonces, en ese sentido, pues la belleza de la construcción justamente radica en que está hecha de forma que cuando se refleje en el agua se pueda apreciar completamente, es decir, que se cierre la figura geométrica, que en este caso es un elipsoide. Bueno, pues acerca de estas estructuras vamos a estar platicando y vamos a estar modelizando con ayuda de GeoGebra. Y bueno, pues al final ya regresaremos a esta presentación. Y por ahora me quiero pasar al punto número 4, que es lo que nos interesa más, que es la parte de la modelización de las estructuras en tercera dimensión. Quisiera iniciar, antes de dirigirme a GeoGebra, con una actividad que yo normalmente realizo con mis estudiantes de nivel superior, y esto lo hago con la intención de que ellos puedan recordar cuáles son las figuras geométricas y puedan también ir identificando los nombres con sus formas. Esta actividad la realizo en un curso de cálculo y análisis vectorial, y es una actividad
que pues tiene la única intención de identificación. Es decir, yo voy a identificar los nombres de las figuras geométricas y cómo se observan y cómo se ven estas en tercera dimensión. Entonces, esta actividad se llama planos y superficies cilíndricas. La pueden encontrar ahí en mi perfil GeoGebra, por si quieren igual visitarlo. Y como les decía, es una actividad únicamente de identificación. Yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, aquí la figura y puedo ir viendo qué es un plano, por ejemplo, cómo es un plano, cómo es un cilindro circular, ¿sí? Cómo sería, por ejemplo, un paraboloide circular. Y ahí es donde nosotros pues vamos tomando un poquito de sentido tanto a los nombres. Aquí vemos un elipsoide circular. Podemos ir apreciando también sus propiedades. De una perspectiva u otra es una elipse, pero vista desde arriba, por ejemplo, es un círculo o una circunferencia. Un hiperboloide circular de dos hojas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un hiperboloide circular que justamente se parece un poquito a una de las estructuras que nosotros estábamos analizando o viendo en las fotografías. Bueno, pues esta actividad yo la realizo siempre con mis estudiantes al inicio del ciclo, porque justamente nos van a permitir ir reconociendo, dándoles un nombre, pero también poniéndoles un rostro. Porque no es lo mismo que nosotros les escribamos a los estudiantes en una pizarra: bueno, esta es la ecuación de un cono circular, esta es la ecuación de un elipsoide circular o de un paraboloide elíptico, sino que también ellos puedan identificar y darle un rostro. Y a propósito de ello, pues bueno, ya a lo que nos interesa, que es cómo logramos nosotros hacer justamente la modelización con GeoGebra de estas estructuras. La que ustedes observan a continuación es la torre de Kobe, que nosotros tenemos aquí, ajustada con una hipérbola en dos dimensiones, pero que también nosotros podemos llevar a tres dimensiones con ayuda de las herramientas que nos otorga GeoGebra. Y el día de hoy vamos a ver, además de este ejemplo, si nos da un poquito de tiempo, un par de ejemplos más de cómo lograr esta modelización y que los estudiantes pues vayan entendiendo y vayan apreciando justamente esta relación que existe en el mundo real con las matemáticas que están estudiando hoy en día en el aula de clase o a distancia, como en el contexto actual. Entonces voy a iniciar un archivo nuevo. Este ya lo tengo. A ver, lo voy a descargar nada más. Y vamos a empezar con... Voy a quitar la parte de geometría en 3D. Luego la vamos a utilizar. Me voy a quedar con la parte, la vista gráfica. Y voy a llamar también a la vista algebraica. Aquí estamos. Entonces, tenemos nuestra vista estándar, la vista de graficación en GeoGebra. Han visto previamente, y estoy seguro que Karina se ha encargado de que ustedes pues puedan apreciar cómo introducir una imagen en GeoGebra, ¿no? En uno de los archivos que Karina les va a compartir a ustedes se encuentra esta actividad. Déjenme se las muestro. Karina les va a hacer el favor de hacerles llegar esta actividad. Se llama modelización de grandes estructuras. Ya está puesta en el chat, Alejandro. Excelente, muy bien. Pues ya me comenta Karina que ya lo tienen ahí en el chat. Aquí dentro de esta actividad GeoGebra les puse un link para que ustedes puedan acceder a las imágenes. Si le dan clic a esto, van a poder acceder a algunas imágenes que yo les he compartido, para que ustedes posteriormente ahí ven, puedan descargarlas y puedan hacer su práctica con, pues, para ustedes o con sus estudiantes. Bueno, entonces me regreso aquí a el archivo de GeoGebra. Vamos a iniciar introduciendo pues justamente una fotografía. Vamos a partir de esto, nos vamos a insertar imagen, vamos a seleccionar el archivo,
y voy a elegir esta, la que ya he realizado, para mostrarles cómo hice esta parte de modelización, la torre de Kobe de Japón. La insertamos y ahora lo que vamos a hacer para poder modelizarla de forma más simple o forma más sencilla es ajustarla con nuestros ejes. Si bien nosotros, así como la vemos, no podemos ver los ejes que se encuentran de fondo, recuerden que una de las características que tiene esta imagen que nosotros incrustamos es que podemos cambiar el nivel de opacidad, es decir, que se pueda ver un poco más transparente. Entonces seleccionamos la imagen, nos dirigimos a la herramienta de al menú superior y aquí vamos a darle en la barra, vamos a disminuir la opacidad de modo que nosotros ya podamos ver, por ejemplo, al 65% se aprecian ya nuestros ejes. Podemos mover nuestra imagen para irla ajustando. Yo la quiero ajustar al origen. Voy a reducir un poquito más la opacidad, nada más para que se aprecie. Ahí la tenemos. Y voy a tratar, si ustedes observan, en la parte inferior, pues ya prácticamente está a nivel de piso. Voy a tratar de ajustar esto. Aquí está el 1, aquí está el menos 1, aquí está el 0. Y vamos viendo cómo se comporta el eje vertical. Hay que tener cuidado. Lo más probable, y aquí sí se los quisiera yo comentar, lo más probable es que la fotografía, a menos que haya sido tomada así con una con un tripié y con mucha precisión y cosas así, la fotografía existe la posibilidad de que no esté completamente horizontal, ¿sí? En este caso ustedes lo van a apreciar con este ejemplo, a pesar de que pareciera que está completamente horizontal, tiene una ligera inclinación esta fotografía. Bueno, sin importar eso, vamos a tratar de ajustarlo lo más posible a nuestros ejes. Aquí lo tenemos. Ya que nosotros tenemos fija esta imagen, recuerden bloquear los puntos que están en la parte de abajo, tanto el punto A como el punto B. Vamos a bloquearlos para que entonces nuestra imagen, aunque nosotros le demos clic y la seleccionemos, ya no se nos mueva. Y podamos trabajar tranquilamente. Al mover el plano cartesiano, sí movemos la imagen, pero la imagen ya no se mueve. Y ahora lo que voy a hacer es guiarme un poquito de la actividad. Lo que hemos estado haciendo está descrito en la actividad. Dice, a continuación se presenta una fotografía de la torre Kobe en Japón, que ha sido modelizada en 3D con ayuda de GeoGebra. Entonces, esta es la que ya tenemos como ejemplo. Dice, descarga una de las imágenes que se presentan en el siguiente link, como ya les compartí, y realiza lo que se indica en la parte de abajo. Entonces, esta es una actividad que ustedes, profesores, pudieran replicar como, pues con sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué forma tiene la estructura que elegiste? Es la primera pregunta que le haríamos a los estudiantes. ¿Qué forma tiene? En este caso, pues yo elegí la que tenemos de ejemplo, la torre de Kobe. Entonces, es posible que el estudiante, como en un primer momento, no pueda identificarlo, pero para ello va a ser importante también la discusión con sus pares y la discusión con el profesor. Esta figura que nosotros tenemos aquí, esta fotografía de la torre, se asemeja a una hipérbola. Tal vez nosotros no la apreciamos porque la hipérbola pues son dos curvas y aquí estamos viendo únicamente una torre. Pero si nosotros nos fijamos en los bordes que tiene la torre, en el borde de aquí y en el borde de aquí, justamente tendría la forma de una hipérbola. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. Lo que nosotros tendríamos que discutir con nuestros estudiantes es acerca de la forma que ellos pueden identificar. Es posible que algunos digan, ah, pues en la parte superior tiene forma tal vez de un círculo o de una circunferencia, sí, igual en la base, pero lo que nos interesaría llegar a la conclusión en esta parte es que ellos pueden identificar la hipérbola. Vamos a ver, vamos a suponer que ya lograron identificar que tenemos una hipérbola. La siguiente pregunta es, ¿con qué lugar geométrico puedes ajustar la forma de esta estructura?
Entonces, justamente si yo ya identifiqué que tiene la forma de una hipérbola, pues el lugar geométrico con el que debe estar asociado es con esta misma. Y a propósito de ello, GeoGebra nos permite poder ajustar lugares geométricos a partir de su definición o a partir de sus propiedades. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes conocen esta herramienta que les voy a mostrar. Si ustedes se desplacen en el menú, llegan a una que es el de cónicas. Aquí podemos nosotros apreciar una elipse, una hipérbola, una parábola y una cónica que pasa por 5 puntos. Bueno, en este caso, si ustedes aprecian, están dos líneas rojas y tres puntitos. Esto está asociado a la definición de una hipérbola, es decir, dos puntos fijos y un punto que se mueve con una diferencia constante de los cuadrados. Voy a regresar a la definición. La definición de hipérbola es todo eso, el conjunto de puntos tales que su diferencia o la diferencia de los cuadrados a dos puntos fijos es constante. O sea, la diferencia de la distancia de este punto a los dos puntos fijos elevada al cuadrado es constante. Es por eso que nosotros podemos apreciar aquí que dos puntos fijos y un punto variable determinan una hipérbola. Y a partir de ello nosotros vamos a construir justamente, vamos a ajustar una hipérbola a la fotografía que nosotros estamos observando, en este caso de la torre de Kobe. Entonces le voy a dar clic en hipérbola. ¿Qué tenemos que introducir? Primero, los dos puntos fijos. Es decir, estos dos puntos fijos son los que en matemáticas nosotros, o en la parte esta del tema de hipérbola, nosotros conocemos como los focos. Sabemos que los focos se encuentran al interior de las curvas. Entonces, por la forma que tiene, voy a ubicarlos primeramente aquí. Uno de este lado y uno de este lado. Observan, a partir de que yo ya fijé los dos focos, yo al mover el cursor vamos viendo cómo la hipérbola se va formando. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, a propósito de que la curva se está ajustando por donde pasa mi cursor, yo voy a seleccionar un tercer punto. Este tercer punto lo voy a elegir sobre la torre. Entonces le voy a dar sobre el borde de la torre. Entonces le voy a dar clic aquí. Y ya tenemos nosotros una primera aproximación. Esta no es, digamos, la curva que se ajusta exactamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora ir jugando con estos tres elementos. Con los dos puntos fijos que hemos colocado y con el punto que es variable. Ustedes pueden ver que si yo muevo este punto variable, pues va cambiando la forma también de la curva que se ajusta. Entonces, bueno, yo voy a ir moviendo aquí el punto, lo voy a correr un poquito más hacia la izquierda, este lo voy a correr un poquito más hacia la derecha. Vamos a apreciar, como les decía, que justamente no tiene una, la torre no está completamente vertical, tiene cierta inclinación, pero esta inclinación nosotros la podemos ajustar rotando un poquito el eje horizontal, es decir, que mis focos no estén completamente alineados. Voy a jugar con un foco y lo voy a ir bajando. No sé si se aprecia un poquito cómo va cambiando esto, y más o menos aquí ya voy teniendo una mejor aproximación. También podemos jugar con esto, ya lo vieron. Prácticamente, ahí no sé si se logra apreciar, prácticamente ya tenemos ahí las líneas ajustadas al borde de nuestra figura. Si somos más exigentes, podemos todavía mover un poquito más. Esto ya va a depender de ahí, por ejemplo. Se aprecia un poquito mejor. Aquí nosotros ya tenemos un buen ajuste de nuestra figura, de nuestra hipérbola al contorno de la torre de Kobe.
Aquí, pues les recuerdo, si tienen igual comentarios o dudas, pues pueden ir dejándolos en el chat de la transmisión y con mucho gusto los iremos platicando al final de esta presentación del taller. Como pueden apreciar ahora, del lado izquierdo, la curva ya tiene un nombre. Es una hipérbola. Está definida por tres puntos, C, D y E. ¿Estamos? Podemos apreciar su ecuación. Y podemos apreciar un elemento, que es el elemento XY, que justamente nos habla de esta inclinación, de que no está completamente fija, completamente vertical. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a continuar con la actividad. Ya me adelanté al siguiente paso. Ahora importa la imagen o la fotografía que hayas elegido a GeoGebra y realiza este ajuste de la forma... realiza el ajuste de la forma con un lugar geométrico, es lo que acabamos de hacer. Puede ser una circunferencia, una parábola, elipse, etc. Analiza sus propiedades y discute con tus compañeros y profesor si el ajuste que hiciste es correcto. Es decir, una vez que los estudiantes ya hicieron este ajuste, pues la tarea de nosotros como docentes también tendría que ser: bueno, lo que tú hiciste, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿La podemos dejar así y le podemos hacer algún cambio? En este caso, pues vemos que esta curva ya se ajusta a los bordes de la torre. Para poder ir observando otros elementos, tal vez podríamos trazar su eje horizontal. Podríamos trazar, por ejemplo, los puntos de intersección aquí del eje horizontal con la curva. Y ahí ya le vamos dando una mayor forma y le podemos ir dando nombres a esta imagen que nosotros tenemos aquí. Es decir, yo sé que C y D son los focos de mi hipérbola, yo sé que F y G son los vértices de mi hipérbola, E es un punto que se encuentra sobre la hipérbola, y si yo quiero, puedo colocar otro punto por aquí en la hipérbola y este punto lo puedo ir moviendo y vamos viendo cómo justamente pues se ajusta al borde por aquí y por aquí. Bueno, esto es importante porque los alumnos entonces van a poder ir observando pues las propiedades de estos lugares geométricos. Si queremos pasar ahora a una modelización en tercera dimensión, tenemos dos caminos. Un camino es el más avanzado, es un camino que puede servir para estudiantes de nivel superior. Es decir, estudiantes de nivel superior ya deberían de tener la habilidad y la capacidad de escribir los elementos, de que a partir de los elementos de un hiperboloide puedan ellos determinar su ecuación. Esto es si queremos pasar al modelo en tercera dimensión. Y los elementos los pueden ir tomando de aquí. Ya saben cuál es la distancia, por ejemplo, del centro a uno de los focos, la distancia del centro al vértice. Y a partir de esto encontrar su tercer elemento, que es B, y entonces armar ahí la ecuación del hiperboloide. Esto es, digamos, el camino más avanzado. Pero vamos a hacerlo de una forma más simple para ir despertando también la curiosidad con nuestros estudiantes de niveles básicos, medio básico y medio superior. ¿Cómo sería esto? Pues a través de una superficie o generando una superficie con las herramientas que justamente nos brinda GeoGebra. Lo primero que voy a hacer entonces es definir un ángulo. Este ángulo va a ser el que me va a permitir a mí hacer la rotación. Yo voy a escribir este ángulo con ayuda del teclado virtual. A ver, déjeme si por aquí aparece mi teclado virtual, que de momento se me esconde. Vamos a escribir, bueno, le voy a poner por mientras la letra A, vamos a ver si no ya está ocupada, no, creo que no. Y ahora este lo vamos a configurar, ese es un deslizador, y lo vamos a configurar para que vaya desde 0 a 2π, que va a jugar el papel de mi ángulo. Le voy a poner un incremento de 0.001. para que ahí no me dé ninguna lata, ningún problema.
Y aquí lo podemos apreciar, tenemos de 0 a 6.28, que es el equivalente a 2π. Ya tenemos nuestro ángulo. Por otro lado, voy a trazar mi eje de rotación. Mi eje de rotación, pues en este caso es el eje Y, el eje vertical, que en términos de ecuaciones es el eje X igual a 0. Ahí lo tenemos. Lo voy a dejar de otro color para que lo podamos apreciar. Lo voy a poner en color azul. Nuestro eje de rotación. Como les digo, yo sé que mi figura tiene una ligera inclinación. Para fines prácticos voy a imaginar que no tiene esta inclinación. ¿Estamos? Solamente me voy a basar de la ecuación que nosotros tenemos aquí. Es decir, si nosotros quisiéramos, podemos eliminar esta inclinación regresando esto a su posición, por ejemplo, esta de aquí. Yo sé que ahora, como lo moví, estos dos, ya eliminé el factor de inclinación, pues esta torre ya no se ajusta al 100%, pero yo tengo una muy buena aproximación. Esto solamente es para poder eliminar este factor de inclinación, debido a que la fotografía pues está hasta cierto punto inclinada. Pero la forma es muy similar. Aquí podemos apreciar nosotros este punto que se va moviendo. Y bueno, voy a colocar dos puntos de referencia. El punto H que yo ya introduje lo voy a poner hasta aquí, en donde digamos llega la parte más alta. Y voy a introducir otro punto de referencia sobre la hipérbola, que es hasta donde llega la parte más baja, que es el eje X, que está aquí. Muy bien. Entonces, podemos ir ocultando algunas cosas que ya no nos van a servir en la parte de 3D, como son los focos, el punto C y el punto D, como son las intersecciones, estos dos, y el punto E. Estos dos puntos los voy a dejar, igual mi recta no me va a servir por ahora. Estos dos puntos los voy a dejar para que justamente cuando yo pase a la parte de tres dimensiones yo pueda dejarlo más o menos del mismo tamaño. ¿Qué sigue? Ya tengo mi curva, ya tengo mi ángulo de rotación y ahora podemos nosotros escribir y ya tenemos nuestro eje de rotación. Y ahora nosotros podemos elegir el siguiente comando, que es superficie. Y vamos a elegir la segunda opción, superficie, curva, ángulo, recta. En la curva vamos a introducir nosotros la C, que es la hipérbola que nosotros ya tenemos. En ángulo vamos a elegir nosotros el ángulo que ya hemos designado, que en este caso le voy a poner A. Y en recta vamos a elegir nosotros X igual a 0, que es la que tenemos en ecuación 1. Ahorita no podemos apreciar la superficie que se ha formado porque yo no he desplegado el eje del espacio en tres dimensiones. Vamos a desplegarlo. Nos vamos al menú superior, vista gráfica en 3D. Lo que nosotros vamos a apreciar obviamente es que el eje Y está acostado, es decir, es horizontal. Bueno, ¿qué podemos nosotros hacer para evitar que esto ocurra? Primero, yo les invitaría a quitar el plano de referencia. Y segundo, en la vista 3D nosotros podemos ajustar para que el eje vertical sea el eje Y. Damos clic en la parte de aquí, nos vamos a configuración y podemos mostrar eje Y vertical. Y cerramos. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? El eje Y que nosotros teníamos es vertical. Voy a desplegar la otra vista, que se me ocultó un poquito. Aquí la tenemos. Voy a moverla tantito. Aquí la tenemos. Y ahora voy a regresarme a mi vista 3D. Pueden apreciar que aparecen aquí los dos puntos de referencia. Si ustedes gustan, pueden con la tecla control, bueno, vamos a ponerla aquí en mover. Voy a hacer un ajuste de mi zoom
para que no haya ningún problema con la tecla de movimiento. Vamos a ver. Aquí, ahí estamos. Entonces, puedo yo elegir mover la vista hacia arriba o hacia abajo. Aquí la tenemos. Voy a hacer un poquito más de zoom. Un poquito más de zoom. Que se aprecie el eje horizontal. Ahí más o menos ya va quedando nuestra vista. Perfecto. Ahí la tenemos prácticamente. Voy a ocultar también el eje vertical. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros hacemos que la superficie o esta curva pues haga su rotación completa de 360 grados o 2π, el equivalente a 2π? Lo que nosotros vamos a ver entonces es que se forma la misma figura o la misma estructura que nosotros teníamos en la fotografía. Tenemos una pues modelización. Les repito, no estoy haciendo la ecuación que determina y con las medidas reales, puesto que yo no conozco, aunque lo podríamos averiguar, cuáles son las medidas reales. Simplemente estoy haciendo una réplica de lo que sería esta estructura a escala con ayuda de GeoGebra. ¿A partir de qué? A partir de que yo ya identifiqué cuál es la forma geométrica asociada a esta estructura de su borde, que me permite al momento de generar una superficie mediante la rotación poder llegar a esto que nosotros estamos observando. Es una modelización, es decir, solamente estoy replicando la forma a escala. Y entonces es cuando nosotros le decimos a los estudiantes, las matemáticas sí tienen una aplicación en la vida real. Es decir, la persona que diseñó esto realmente tuvo que basarse en el análisis de esta figura geométrica. Es decir, de una hipérbola y de un hiperboloide. Si no es coincidencia. Hay ciencia y hay matemáticas detrás de muchas construcciones que nosotros apreciamos en nuestra vida cotidiana. Y es por ello que es importante que nosotros les podamos ir diciendo y recordando esto a nuestros estudiantes todos los días. En la medida en que nosotros podamos ir pues aterrizando los conocimientos que ellos ven en clase, los conocimientos que nosotros pues tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, en la medida en que nosotros podamos enseñarles cómo se aplican en la vida real, es muy probable que ellos mantengan este recuerdo y se motiven también para poder estudiar matemáticas más adelante. Es decir, si ustedes trabajan esto con sus estudiantes de nivel medio superior, seguramente algunos de ellos van a querer ser arquitectos o ingenieros en un futuro y estudiar ciencias, o al menos ya van a saber desde estos niveles cómo se aplican las matemáticas en el mundo real, y no van a seguir teniendo esta duda existencial de y ahora nosotros y esto para qué me va a servir, ¿no? Ahí comentan en el chat, Laura, un saludo para Laura que nos está siguiendo. Ahí estoy leyendo algunos comentarios en el chat, y luego la imprimes y luego la pasas a una impresora en 3D. Claro que sí, y la puedes tener incluso ahí para un adorno en casa, no lo sé. También para que los estudiantes se vayan motivando y vayan aprendiendo otras opciones que pueden hacer aquí con GeoGebra. Bueno, espero que este primer ejemplo pues haya sido muy ilustrativo de lo que nosotros podemos lograr justamente con esta herramienta, que es el de poder insertar una fotografía, y que a propósito de ello es el concurso al cual nos invita Karina a participar. Este concurso de FotoGebra, en el cual nosotros aprovechamos que llevar el mundo real al software y hacer un análisis de las matemáticas que están alrededor de esta imagen que nosotros estamos apreciando. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este archivo
lo pueden ver y lo pueden descargar. Está aquí en esta actividad. Aquí ya está hecho la modelización. La pueden ustedes descargar. Y la invitación es que ustedes también puedan hacer lo propio con algunas de las imágenes que les dejé por allá. Voy a descargar este archivo por mientras. Lo vamos a descargar como un archivo de GGB. Vamos a guardarlo aquí en la raíz de la computadora para que luego lo podamos utilizar. Muy bien. Ahora voy a abrir un archivo nuevo. Y vamos a hacer un procedimiento muy similar. Voy a poner la vista en 3D por el momento oculta. Bien, voy a elegir otra imagen, que otra de las estructuras que me gustó muchísimo cuando estuve explorando en internet y para buscar ejemplos, presentarlos el día de hoy, es esta de aquí. Es el Teatro Nacional de Beijing. Es una estructura, pues como ustedes pueden apreciar, que tiene una gran, gran belleza. Voy a aprovechar que yo puedo hacer una rotación aquí para tratar ahora sí de ajustar, ¿ya vieron? El reflejo o el marco horizontal con el eje X. Y ahora sí ya no tengamos ningún problemita con esta parte. Y me voy a ir ajustando. Voy a hacer lo mismo que hice hace ratito. Para los que no nos estaban sintonizando hace rato y se conectaron, bueno, pues aquí voy a modificar la transparencia, la opacidad de esta figura. Aquí lo vamos a ir modificando. Lo voy a dejar aquí al 55%. Y vamos a ir modificando esta estructura. Vamos a tratar de que sea lo más simétrica posible. Vamos viendo que, por ejemplo, aquí tenemos menos 6, aquí tenemos 6, está más cerca de 7 de este lado. Vamos a mover un poquito más. Aquí más o menos ya lo tenemos. Tenemos 3 por arriba y 3 por abajo. Pero bueno, esto se debe al reflejo, tal vez, de que se pasa un poquito aquí del 3. Esto posiblemente sea un efecto del reflejo. Entonces, a mí me interesa que coincida el horizontal, el eje horizontal, y que coincidan sus extremos del origen. Cuando ustedes ya tengan más o menos una muy buena colocación de su imagen, les recuerdo, pueden bloquear los extremos para que ya no se les vaya a mover para nada y ustedes ya puedan ir jugando y colocando otros elementos por encima sin ningún problema. Nuevamente tenemos aquí una figura geométrica conocida. Tenemos nosotros pues es la elipse, la figura que nosotros podemos reconocer en este edificio. Entonces, la misma dinámica que hicimos hace ratito, me voy a dirigir a cónicas, voy a seleccionar elipse. En elipse nosotros necesitamos dos puntos fijos y un punto variable. Los dos puntos fijos nuevamente son los focos y el punto variable es aquel que cumple que la suma de los cuadrados de sus distancias a estos dos puntos fijos es constante. Entonces vean ustedes cómo más que decirle al alumno, oye, te tienes que aprender la fórmula de la elipse, que es a cuadrada, que es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, la ecuación canónica de la elipse, le estamos haciendo pensar al estudiante qué propiedades geométricas cumple este lugar geométrico, valga la redundancia, qué propiedades cumple o qué propiedades satisfacen sus puntos. Nos estamos centrando en las características, no tanto en la ecuación. La ecuación viene como complemento de lo que nosotros vamos a ir haciendo. Y claro, ya en un nivel posterior, si nosotros queremos, ya podemos hacer que el estudiante vaya haciendo sus construcciones a partir de determinar sus ecuaciones.
Voy a elegir dos puntos fijos cualesquiera. Ahora voy a elegir el menos 3 y el 3. Sabemos nosotros que después podemos hacer este ajuste, ¿sí? Y voy a elegir, por ejemplo, el puntito de aquí. ¿Estamos? Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos este ajuste. Y nosotros, pues, deberíamos hacer todo lo posible para que se complementen esta figura elíptica. Entonces, ¿qué pasaría si yo voy moviendo estos focos más para aquí? Ahí vamos viendo más o menos cómo ya se ajustó al borde. ¿Ya vieron? Ahí lo tenemos. Nos movemos sobre el eje X. Ahí está. Seguramente, pues esta diferencia con el borde debe ser por la situación de la inclinación de la fotografía. Les repito nuevamente, nosotros estamos viendo aquí la figura elíptica, ¿sí? Es una elipse y nosotros la podemos rotar. ¿Qué va a pasar en este caso cuando nosotros hagamos la rotación? Pues no vamos a tener, vamos a tener una elipse completa, un elipsoide completo. Sabemos que el edificio real no es el elipsoide completo, simplemente es la parte superior. Pero nuevamente, aquí también entra el papel del docente en decirle a los estudiantes: oye, nosotros pues sabemos que este es el elipsoide, es la figura completa, pero lo que nos interesa es la parte superior. Y la parte superior, si lo vemos ya como funciones de dos variables, esto es el nivel superior, pues podríamos hablar de que es la parte positiva de la función de dos variables, la parte negativa de la función de dos variables, etc. Para fines prácticos de lo que estamos observando en la imagen, esto sería algo de lo que nosotros podríamos hacer. Y bueno, ya que identificamos la forma, ya sabemos que tiene una forma elíptica, ya incluso incluimos nosotros aquí su ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos a determinar un ángulo. Yo le voy a llamar A. Nuevamente ajustamos el deslizador para que vaya de 0 a 2π con un incremento de 0.01. Y ahora aquí ya tenemos el ángulo. Vamos a determinar nuestro eje de rotación. En este caso, nuestro eje de rotación es la recta y igual a 0. Entonces ya tenemos la curva que queremos rotar, el ángulo y el eje Y. Ahora lo que yo quiero ver cuando se forme es si al momento de rotar se forman los dos extremos. Entonces bastaría con que nosotros hagamos la rotación hasta la parte de pi, es decir, hasta la mitad. Entonces nuevamente usamos el comando superficie, curva, voy a tomar la curva C, el ángulo va a ser el ángulo A que nosotros ya teníamos, y la recta va a ser y igual a 0. Entonces vamos a apreciar nosotros, nuevamente no la tenemos, no he desplegado mi aspecto 3D o mi vista 3D, la vamos a llamar ahora, y aquí la tenemos. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos una figura geométrica como la elipse, esta elipse pues está compuesta por dos partes, o sea, la parte superior y la parte inferior. Entonces, cuando nosotros hacemos la rotación la hacen los dos sentidos. Entonces, vean ustedes que se va a ir generando, se va a ir cerrando toda la estructura. Si yo la hago de 0 a 2π, voy a volver a cerrar, entonces la puedo hacer de 0 a pi. Simplemente vamos a dejarlo de 0 a pi. Y ahí se va a cerrar la figura geométrica. Y estamos. Entonces, una vez que nosotros cambiamos el ángulo a pi, hacemos el deslizamiento del ángulo para que vayamos viendo cómo se cierra la figura geométrica completamente. Algo que yo les mencionaba en un principio es que obviamente nuestro edificio no es el elipsoide completo, el edificio es la parte superior. Digo, yo no sé cómo esté el edificio en realmente. Igual hicieron el elipsoide completo y la parte del elipsoide
la parte inferior está debajo de la tierra. No lo sabemos, tendríamos que estar en ese lugar. Pero al menos lo que se aprecia a la vista es la cúpula, que tiene una forma de un elipsoide. Y nosotros lo podemos ver y lo podemos comparar. Vista desde un lado, la parte inferior es el reflejo que nosotros vemos en el agua. Pero digo, para fines prácticos y de aplicación con esos estudiantes, podemos mencionar justamente esto, ¿no? ¿Cuál es la figura geométrica asociada con una estructura que nosotros apreciamos en la vida real? ¿Y cómo nosotros, a partir del ajuste con lugares geométricos o con cónicas, nosotros podemos llevar esta fotografía que teníamos aquí a un modelo en tercera dimensión? Y creo que esto, además de ser atractivo para nuestros estudiantes, les va dotando de un sentido, porque entonces la ecuación que ellos aprendieron a construir de forma analítica también la pueden ver reflejada en forma gráfica, y también pueden verla incluida en algún aspecto de su vida cotidiana. Bueno, mi invitación aquí pues sería que ustedes vayan probando con alguna otra figura. Ahí les dejé unas fotografías como sugerencia, les muestro rápidamente algunas otras. Aquí tenemos una antena que está en Argentina, entiendo, ahí me puedes corregir, Karina, está en Malargüe, no sé si está bien pronunciado. Estuve encontrando algunas imágenes por ahí. Esta es una de, dice, Volcán Malacara. Entonces esta es una antena que hicieron en una estación ahí cerquita de este volcán. Esta tiene una forma parabólica. Como fotografía nos podría servir para ir haciendo la modelización. Aquí otras antenas parabólicas. Hay que tomar en cuenta que si tienen alguna inclinación, pues ahí va a ser un poco más complejo, pues la que les acaba de mostrar. Esta es otra figura interesante, que es la nave espacial que está en Epcot, en el parque de diversiones de Disney en Estados Unidos. Entonces aquí, por ejemplo, para modelar la esfera, esta imagen podría ser muy interesante de trabajar con los estudiantes. El mismo teatro de China. Acá hay otra esfera, que es de la Tecnoesfera, que está en Dubái, Emiratos Árabes, que creo que es un plan que todavía está en desarrollo, pero este es el bosquejo de cómo quedaría. La Torre de Kobe, que les había mostrado anteriormente. Y estas son otras formas de hiperboloides de una hoja que podemos apreciar en algunos países, que son las torres de enfriamiento que se utilizan en algunas plantas nucleares, por ejemplo. Y así como estas imágenes y estas fotografías, la invitación es de que ustedes como profesores puedan incentivar a sus estudiantes para que investiguen, para que busquen formas geométricas y para que las puedan ir analizando y modelizando a través de GeoGebra. La actividad pues justamente concluye en esto, ¿no? Escribe en este espacio la ecuación obtenida de tu lugar geométrico, la del lugar geométrico en dos dimensiones. Porque sabemos que la parte esta de superficies y parámetros, pues puede ser un conocimiento todavía muy avanzado para los estudiantes. Pero al menos en el aspecto visual, es algo que seguramente va a enriquecer lo que ellos están haciendo, pues en dos dimensiones. Y pues adicional a esto, dice, por último, con la herramienta superficie, bueno, lo que les acabo de mostrar de cómo hacerlo, modeliza la estructura en el espacio 3D de GeoGebra, de modo que pueda simular la estructura igual a una escala. La intención esto es que adicionalmente a la actividad ustedes puedan crear tal vez ahí con sus estudiantes un grupo GeoGebra o un Classroom GeoGebra, y ustedes vayan observando qué es lo que están haciendo sus estudiantes, es decir, puedan compartir con ustedes sus resultados, puedan compartir con sus pares sus resultados, puedan recibir una retroalimentación por parte de ellos, y bueno, entre todos ir construyendo este conocimiento matemático, que creo que es muy útil, sobre todo en un área como pues geometría analítica, que en lo personal pues a mí me gusta mucho y creo que puede ser de mucha utilidad y sobre todo un incentivo para los estudiantes. También una herramienta para concursar ahí en FotoGebra.
Entonces, pues ahí les dejo pues esta experiencia y esos ejemplos para que ustedes los puedan utilizar con sus estudiantes. Y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta y quisieran escribirlas a través del chat, no sé si haya tiempo para irlo platicando, Karina.